aquí en el segundo World Tour, aquí en Plaza del Caribe en Ponce. Les vamos a traer todas las fotos, las entrevistas, todos los chismes, todas las informaciones de todas las candidatas. Estoy aquí con la primera finalista del Top Model of the World, que se celebró en Egipto. Quiero aclarar que ella fue la que ganó, hubo un empate entre ella y Colombia, pero luego el jurado obviamente decidió por la de Colombia y dejaron a Yailin de primera finalista. Pero te sientes feliz, te sientes contenta, que es lo más importante, ¿verdad? Exacto, contenta y satisfecha con todo el trabajo que realicé. Así que todas las fotos, todos los videos, todas las informaciones, todo lo que usted quiera saber de esta edición del certamen de Miss Universe Puerto Rico 2015, aquí en HectorJoaquín.com y en Héctor Joaquín Blog TV, aquí desde Ponce. ¿Qué nuevo trae el certamen este año? Bueno, una de las cosas nuevas es que tenemos muchas chicas, son 52 participantes, y que vamos a estar en la noche final en Ponce, luego de 24 años. El certamen de Miss Universe Puerto Rico sale del área metropolitana y regresamos, así que estamos bien emocionados porque la acogida del público en San Juan siempre es buena, pero cuando salimos a la isla, como en el día de hoy aquí en Baltimore, y cuando sigamos por Mayagüez, Atillo, siempre el calor de la gente es un poco diferente. ¿Cómo va la preparación de Gabriela rumbo al certamen de Miss Universo? Pues Gabriela para mí es una chica espectacular, tiene una belleza única, ella es bien disciplinada, pone mucho de su parte y sobre todo tiene un deseo gigante. Así que eso sumado a la ayuda que nos están dando diferentes profesionales en lo que es su misión, como la del público, la parte de los fogueos con entrevistas, en cuanto a su proyección y todo lo demás, pues yo creo que cuando estas cosas se suman, el éxito de ella, ¿verdad? Tania, una pregunta muy importante y muy actual. ¿Tienes una amiga que sea Yal? Bueno, todos tenemos una amiga que es Yal. Tania, ¿cuál es tu secreto de belleza? Bueno, es el descansar bien, la alimentación es muy importante y la preparación física. Ok, Tania, ¿por qué decidiste entrar a Miss Universe Puerto Rico 2015? Bueno, porque es mi sueño. Yo siempre he soñado ser una reina de belleza y entiendo que esta es la perfecta oportunidad para resaltar mi belleza ante el público. Mi nombre es Gabrielini, 22 años, Miss Maricao. Maricao, una pregunta muy actual. ¿Tienes una amiga que sea Yal? No tengo ninguna amiga que conozca que sea Yal, pero sí conozco muchas que son Yal, las llamadas Yal. Ok, una pregunta sobre las Miss Universos puertorriqueñas. ¿Cuál es tu favorita? De las Miss Universos favoritas diría Denise Quiñones. Ok, Marica, un secreto de belleza. Beber mucha agua. Itzaira, una pregunta muy actual. ¿Tienes una amiga que sea Yal? Mira, tengo muchas amistades. No me gusta estereotipar a la gente, pero sí tengo algunas amigas que también se pueden definir por esa área. Itzaira, ¿cuál es tu secreto de belleza? Mi secreto de belleza sería comer siempre saludablemente, tomar mucha agua y dormir. Ahora, a pesar de ese examen, no tenemos con nuestra agenda en medio complicada, pero dormir se lo recomiendo. ¿Cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Wow, a mí me encantan todas las Miss Universo puertorriqueñas. Me encanta mucho el look clásico de Miss y la sabrosura de Zuleika Rivera. Hilda Rivera, 25 años, Guayama. Hilda, una pregunta muy actual. ¿Tienes una amiga que sea Yal? ¿Quién no la tiene en estos momentos? De verdad que viva la diversidad y sí, tengo amistades, familia, pero que cada cual se sienta feliz con lo que es. Si eso es lo que le gusta, que lo sea. A mí me encanta la diversidad, de eso también se aprende. ¿Cuál es tu secreto de belleza, Hilda? Ser yo y tomar mucha agua. ¿Cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Miss Universo favorita, Dayanara Torres. Me encanta esos ojos azules de Dayanara y lo natural que ella siempre luce. Hola, mi nombre es Eilimar Rosario Velázquez, tengo 17 años y represento a la capital de Puerto Rico, San Juan. Eilimar, ¿qué te hace feliz? Bueno, me hace feliz compartir con mi familia, en especial con mis hermanos, que pues, son muy traviesos, pero eso me llena. Eilimar, cuéntame, ¿qué estás estudiando actualmente? Actualmente estoy estudiando comunicaciones en la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras. ¿Por qué Eilimar debe ser la próxima Miss Universe Puerto Rico 2015? Bueno, considero que debo ser la próxima Miss Universe Puerto Rico 2015 porque tengo las ganas, el deseo y pues de formar parte de todas esas mujeres luchadoras que han representado a Puerto Rico bien honradamente y
consejo tienes, Eilimar, para toda la juventud puertorriqueña? Yo creo que perseveren y nunca se quiten. Aquí nada es imposible y cuando uno tiene dedicación y decisión, eso todo es lo suficiente para no poder seguir adelante. Cindy, ¿tienes una amiga que sea Yal? Tengo muchas amistades y no tengo ningún problema con ningún tipo de persona. ¿Cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Definitivamente Vinicius Jones, es elegante y una persona bellísima. ¿Cuál es tu secreto de belleza? Tomar mucha agua y mucho descanso. Hola, mi nombre es Valeria Rivera, tengo 25 años y represento a Los Fieros. Valeria, una pregunta muy actual. ¿Tienes una amiga que sea Yal? ¿Una amiga Yal? No, no tengo amiga Yal. ¿Seguro, seguro que no tienes una amiga Yal? Seguro, seguro. Ok, Valeria, un secreto de belleza. Un secreto de belleza. Mezclo la crema para la piel con un poquito de aceite de cocoa y me la unto toda la noche para que la piel esté bien suavecita. ¿Por qué Valeria debe ser la próxima Miss Universe Puerto Rico 2015? Yo considero que debería ser la próxima Miss Universe 2015 porque reúno cualidades importantes que debería tener una reina de belleza y en estos momentos más todavía donde hay tanta necesidad, ¿verdad? En el área de salud mental, que es un área donde yo me he educado muy bien y creo que podría de verdad aportar cosas muy positivas por ese lado, que Puerto Rico necesita tantas cosas positivas y bonitas. Infante, cuento con 24 años de edad y represento al pueblo de la China Dulce, Las Marías. Noviraida, ¿cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Miss Universo puertorriqueña favorita, los tenis piñones. ¿Por qué tú piensas que debes de ser la próxima Miss Universo Puerto Rico? Pienso que debo ser la próxima Miss Universo Puerto Rico porque tengo las ganas y las ansias de representar a Puerto Rico y a toda la mujer latina. Noviraida, yo tengo mucha hambre ahora mismo. ¿Dónde tú me llevarías a comer en Las Marías? En Las Marías hay diversos sitios de comer, comida típica de Puerto Rico y comida típica de Las Marías, depende de lo que quieras comer. Bueno, yo me quiero comer un arroz con habichuela y chuleta. Bueno, tenemos en varias de las haciendas hay restaurantes, no te sabría decir cuál exactamente, pero tú me dices, yo te llevo a cualquiera de ellas. Así me... Hacemos un tour por Las Marías y te así doy me un gusta. Gracias, besito. Hola, muy buenos días, yo soy Paola Campos, tengo 19 años. Represento a San Germán. Paloma, una pregunta muy actual. ¿Tienes una amiga que sea Yal? No, no tengo una amiga Yal. Ok, Paola, ¿cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Denise Quiñones. ¿Un secreto de belleza? Dormir mucho. De verdad que se lo recomiendo a todos. Mira, eres una de las finalistas de Reto Fashionista Sears. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Me siento sumamente halagada. Para mí fue una sorpresa. Yo quería ganar el premio, ¿verdad? Pero no. No sabía qué esperar, somos muchas candidatas bellas, así que pues me sorprendí, estoy sumamente contenta y halagada. Mi nombre es Lorena Segarra, tengo 19 años y soy Miss Campo. Lorena, ¿tienes una amiga que sea Yal? Ay, Dios mío. En realidad, amiga, tengo una, pero en verdad no la veo con esos ojos. Ok, ¿cuál es tu secreto de belleza? Mi secreto de belleza... ¿Sabes que no puedes comer dulce porque estás compitiendo en Miss Universo Puerto Rico? Me cuide de los dulces. Muy bien. ¿Cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Dayana. Ella. Nos vemos. Mi nombre es Anaida González Hernández. Cuento con 20 años de edad y represento dignamente a Capital del Tunillo, Moca. Anaida, ¿tienes una amiga que sea Yal? No, considero que no tengo ninguna amiga que sea Yal. ¿Cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Universo puertorriqueña favorita es Denise Quiñones. Anaira, un secreto de belleza. Un secreto de belleza es no dormir con maquillaje y siempre lucir bien la piel, que es uno de los aspectos bien importantes en la belleza. Gracias. A todos, soy Pamela Ruiz Babilonia, tengo 23 años y represento al pueblo de Rincón. Pamela, ¿tienes una amiga que sea Yal? Bueno, amigas, ya la definición completa, ¿verdad? Que estamos dándole a todas, pues considero que el aspecto semi-yal. Completamente no, pero son casi yal, pero las quiero mucho, ya me quieren a mí, pero se respeta, se respeta. Ok, ya
Pamela, un secreto de belleza. Un secreto de belleza, bueno, pues dormir bien, tomar mucha agua y estar siempre positiva. Después que duermas bien, relajada y positiva, mucha agua. ¿Cuál es tu Miss Universo puertorriqueña favorita? Mi favorita es Naira Matos. Entiendo que pues ella fue la última que... Ok, Pamela, sigue hablando, pero te vamos a hacer una observación. Mayra no fue Miss Universo. Ay, disculpa. No, no te preocupes. Pero qué bueno que te gusta Mayra. Pero de las 5 Miss Universo que tenemos, ¿cuál es tu favorita? Zuleika Rivera. Ok. Zuleika Rivera. Chicago.